Hola familia Siloé, bienvenidos a Iglesia en Casa. Es un gusto volverte a tener aquí con nosotros. Recuerda que este es un espacio donde podemos levantar un altar de adoración desde nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestra familia. Coméntanos desde dónde nos estás viendo y si no te has suscrito, suscríbete. Y así que te dejamos con el tiempo de la alabanza. Te veré llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad. Me uniré con los ancianos a te esperaré sin mancha.
Qué hermoso tiempo de alabanza el que acabamos de compartir. Espero que te hayas gozado y hayas adorado el nombre de nuestro Señor Jesucristo junto con tu familia. Recuerda que si tienes una petición o necesitas oración, nos puedes escribir al número que aparece en pantalla y nuestros servidores con mucho gusto estarán para apoyarte. Así que prepara tu corazón, prepara tu Biblia o busca un cuaderno donde apuntar, que vamos al tiempo de la palabra con el pastor Juan Carlos Rivera. Que Dios me los bendiga. Es un gusto volverles a saludar. El viernes pasado no pudimos tener iglesia en casa debido a que en Guatemala tuvimos algunos problemas. No pudimos llegar a grabar. Este día es viernes 20 de octubre. Lo estamos transmitiendo en directo y para algunos de ustedes lo van a ver en otra oportunidad, en otro día, a los cuales los bendecimos y los saludamos. El fin de esta iglesia en casa es poder tener un espacio en familia para poder estudiar la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre que se habla de la palabra, trabaja en nosotros, trabaja en nuestra familia, trabaja en nuestro ser. Por eso, si usted está en casa, si está con su familia o donde quiera que esté, quiero pedirle que se tome un minuto para levantar su voz y decir: creo que toda escritura es inspirada divinamente y me es útil para enseñarme, para redargüirme, para corregirme, para instituirme en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Lo creo y por eso recibo con docilidad de corazón la palabra de Dios. Casi todos en la vida, sin excepción alguna, nos equivocamos. Y nos enseñaron tradicionalmente que aquella persona que se equivoca, Dios lo castiga. Bueno, al menos a mí de pequeño así me decía: Dios te va a castigar. Y sabe que era tremendo, que cuando llovía y habían truenos, la abuelita decía: Dios está enojado. Y uno se metía abajo en la cama porque sentía uno que Dios lo estaba buscando a uno y lo iba a castigar. Y por generaciones nos enseñaron a un Dios que castiga, a un Dios castigador, a un Dios que hay que tenerle miedo. Y quiero hoy hablarle de un tema que es impresionante para mi vida, y es a un Dios que quiere acercarte a Él, a un Dios de gracia que quiere tenerte cerca, no importando tu condición, te quiere acercar. Acompáñeme, por favor, a la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Carta a los Hebreos en el capítulo 4. Y vamos a leer del verso 14 al verso 16. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Llegámonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Qué tremenda palabra para cada uno de nosotros y nos genera esperanza, porque ¿quién de nosotros no tiene flaqueza? ¿Quién de nosotros no tiene algún área todavía en su vida en la cual lucha? Nuestro carácter, nuestros orgullos con los cuales todavía peleamos. Todos tenemos en algún momento de nuestra vida una flaqueza, un área con la cual estamos luchando, y a veces somos condenados en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa, y por eso este espacio de estar en nuestra familia, porque hacemos el esfuerzo de ir a la iglesia y tal vez saliendo de la iglesia o entre semana cometemos un error, y lo que hacemos en nuestro grupo familiar es decir: ya viste, ¿para qué te sirve ir a la iglesia? Ya viste, por eso es que no nos gusta ir a la iglesia, porque volvés a ser el mismo. Y no es eso. Familias, por favor, quiero que me miren y me comprendan. No se trata de eso. Se trata de ayudarnos y que en medio de nuestras flaquezas entendamos que hay alguien que puede compadecerse de mi flaqueza, que hay alguien que puede llegar a acercarse a nosotros, estar cerca de nosotros y poder llegar y decirme: mira, yo te entiendo, yo estuve también en la tierra. Eso es lo lindo de entender a Jesucristo, a Yeshua. ¿Sabes que la palabra Yeshua es impresionante? Porque significa el que me salva, el que puede salvarme,
el que puede, el que entiende mi dolor, el que se compadece de mi flaqueza y puede venir a mí para darme vida, el que es sumo sacerdote desde el dolor, el que puede entenderme, el que puede llegar a orar y decirle, tú me entiendes, tú me comprendes, porque aún sin pecado viviste lo que yo estoy viviendo, viste la enfermedad de cerca, viste el dolor de cerca, viste el sufrimiento de cerca, viste la pobreza de cerca, viste la muerte de cerca, tú me entiendes. No importa el dolor que estás viviendo, la flaqueza que estás viviendo, hay alguien que te comprende, hay alguien que te entiende y que está cerca de ti. Ahora viene la pregunta interesante y es, bueno, entonces, ¿qué hago con mi flaqueza? ¿Qué puedo hacer con ella? Porque constantemente la veo, constantemente estoy en ella. Por favor, vamos al Salmo 95, 6 y 7. Salmo 95, 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Dios, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano, si hoy oyereis su voz. Qué interesante esto, a mí me encanta porque al contrario de la voz del mundo que nos aleja de Dios por nuestra flaqueza, esta iglesia en casa quiero dejar algo en ti, Dios quiere acercarte en tu flaqueza. ¿Queda claro eso? Es más, quiero pedirte, si tú me estás escuchando hoy, eres papá, eres mamá o eres un hermano o hermana, o hermano y hermana en Cristo, no alejes a nadie de Dios por su flaqueza. No lo condenes por su error. No lo señales con la iglesia cuando cometa un error. En vez de castigarlo diciéndole, ya no vas a ir a la iglesia, ya no vas a tocar la batería en la iglesia, ya ahora te voy a castigar y no vas a ir a la iglesia. Acércalo más, mételo más. Es el único lugar donde va a encontrar la gracia y va a encontrar gente con su flaqueza al igual que él. Ahora, entonces, ¿qué hago con la flaqueza? Busco adorar en medio de la flaqueza. Pero, ¿será que Dios me acepta y puedo entrar a Él si vengo con flaqueza? Miren, esto que quiero enseñarles es bien interesante. Y hay detalles en la Biblia, uno los ha leído muchas veces. No sé si a usted le ha pasado, pero en Silué nos pasa constantemente. Venimos, gente que ha leído la Biblia muchas veces, y cuando viene a Silué pasa por el mismo pasaje y dice, nunca había leído eso o nunca lo había visto de esa forma. Quiero llevarlo a un pasaje para enseñarle que Jesús quiere atraerlo a Él cuando usted tiene una flaqueza. Y cuando usted viene a adorar, a decirle gracias, Señor, te amo, en medio de mi flaqueza, a Él le agrada. No alejarlo, no alejarse, sino venir a adorarlo, venir a presentarse en medio de su flaqueza. Se lo voy a demostrar. Vamos a Mateo, capítulo 4, versos del 8 al 10. Mateo, capítulo 4, versos del 8 al 10. Y estamos hablando acerca de las tentaciones que Jesús mismo tuvo en el desierto. Y esta tentación le dice el enemigo, voy a entonces a verso 6, y le dice, si eres hijo de Dios, voy a empezar en el verso 6, Mateo 4, 6. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos que nunca tropieces con tu pie en piedra. Miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora empieza lo que quiero decir en el verso 6. Otra vez, le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Miren la respuesta de Jesús, subráyenlo. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está. Quiero solo notar algo. Siempre Jesús le responde con escrito está. Eso significa, míreme aquí. Eso significa que Jesús, ¿qué utiliza? Palabra.
Si dice escrito está, significa que está usando una palabra que está escrita en algún lugar de la Torá, en algún lugar del Antiguo Testamento, para entenderlo. Está escrito, ¿sí? Tenemos que encontrarlo en algún lugar. Entonces, esta vez le dice, escrito está al Señor tu Dios. Quiero leerlo despacio. En pantalla aparece ahorita la cita. Léala despacio y póngale atención porque le voy a hacer una pregunta. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le sirvieron. Quiero repetir, verso 10, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, una pregunta, escrito está, ¿de dónde o qué palabra era la que Jesús usó? ¿De dónde la sacó? Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. A Jehová tu Dios, ja, ja. Y si puedes poner en amarillo, si puedes poner en amarillo la palabra, a Jehová tu Dios temerás y a Él servirás. Ahora, vamos a ver. Él usa una palabra de Deuteronomio y las vemos en Mateo. Ahora una pregunta. ¿Qué dijo Jesús? ¿Y qué está escrito en Deuteronomio? No es que Jesús se confundió y usó una palabra diferente. Es que lo hace intencional. ¿Por qué? Porque Él estaba acercando. Él estaba acercando al que tenía una flaqueza. Delante del enemigo tiene que huir. El enemigo tuvo que huir porque Jesús no utilizó esta palabra. A Jehová tu Dios temerás. Utilizó la palabra. A Jehová tu Dios adorarás. ¿No le parece impresionante? Y usted me podrá decir ahorita, pastor, yo he leído eso toda mi vida y nunca me había dado cuenta. Bueno, ahora se dio cuenta. Jesús viene y cambia Deuteronomio 6:13 y no dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él servirás. Y viene Jesús en Mateo capítulo 4, verso 10, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Cuál era? Déjeme verlo. Era en Mateo capítulo 4, verso 10, ¿verdad? Y dice, entonces Jesús le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre al Señor tu Dios temerás y al Señor tu Dios adorarás? La ley estaba escrita para temer. No robes, no hagas, no hagas, no hagas. Y uno cumplía la ley por temor. Todo era temor y uno trataba de no hacerlo por temor. Al día de hoy sigue funcionando lo mismo. Le pongo un ejemplo, 70 kilómetros por hora, ¿por qué usted no pasa 80, 90? ¿Porque es un buen piloto, porque respeta la ley o porque tiene temor a que le metan una multa? Seamos sinceros. No, yo manejo a 70 porque yo soy una persona responsable. Usted anda a 70 porque usted ha tenido multas de muchas multas y hoy anda así porque no quiere multas, porque tiene miedo a que le pongan multas. Entonces, la ley funciona por temor. Y cuando usted no cumple la ley, tiene consecuencias, hay prisión, hay lo otro. Entonces, la ley funciona por temor y el temor lo hace esclavo. Viene Jesús y va a quitar la esclavitud del enemigo sobre nosotros. ¿Cómo rompes la esclavitud del enemigo? Por la gracia. Ah, esto es impresionante en esta iglesia en casa. Rompes la esclavitud del enemigo, rompes la esclavitud de la ley por la gracia. ¿Y cómo rompes la esclavitud de la ley? Adorando con gratitud aún en medio de tu flaqueza. ¿Quedó claro? Él no te aleja, Él te acerca. Él no te señala, Él te abraza. Él no te va a juzgar, Él te va a amar. Estamos en el período de la gracia. Tenemos pronto socorro en medio de nuestra flaqueza. Mi querido amigo, mi querido hermano, cuando recibimos llamado de Iglesia Siloé, sabíamos bien claro que no era una iglesia para juzgar.
que era una iglesia para señalar. Pero, ¿sabes? Esto se ha ido aclarando en el camino, y no por la teoría, por nuestras propias vivencias. Hemos tenido que ir al dolor, hemos tenido que ir al dolor para poder experimentar con carne propia. Lo único que puedes decirle a Dios es: Señor, ¿qué tengo? ¿Qué me queda? Pero sabes una cosa, cuando sales de ahí, tu orgullo ha quedado tirado, tu vanidad ha quedado tirada. Y ahí mismo Dios te está enseñando que con tu debilidad, con tu flaqueza, tu orgullo no vale, pero hay alguien que se puede compadecer de ti, que está listo para cuidarte, que está listo para bendecirte. Y quiero que me mires un segundo, no importa tu flaqueza, no importa dónde estés en este momento, no importa dónde has estado, no importa en qué lugar de tu vida estás. Por tanto, tenemos un pontífice que puede compadecerse de nuestras flaquezas. Es palabra de Dios. Jesús mismo no dijo: al Señor temerás, dijo: al Señor adorarás. Quiero pedirte algo, no sé dónde estás, pero voy a pedirte un favor. Si puedes, en este momento, cierra tus ojos. No importa tu flaqueza, no importa, yo me he sentido en estos días flaco. Y no hablo físicamente, flaco, no puedo hacer esto. Y sabes una cosa, mi carácter para decir no puedo, he tenido que pelear con eso, decirle: mira, no puedo, ¿me ayudas? Pero Dios me ha enseñado en mi propia vida estos días a decir: no puedo, necesito de tu ayuda. No lo puedo hacer, ¿me ayudas? Y he tenido que aprender. Tal vez tú también estás pasando por una flaqueza. Pero quiero leerte eso. Tienes un pontífice que se puede compadecer de ti porque ha sufrido igual que tú. Padre de bondad, te doy gracias por esta palabra. Yo lo estoy viviendo. Y sé que hay alguien que se puede compadecer. Hay alguien que pasó lo mismo que yo estoy pasando. Y te ruego que puedas llegar en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Yeshua. Yeshua, el que salva. Él me salvará. Pueda llegar a cada hogar. Pueda llegar a cada casa. Ahora. Llega a cada hogar. Y sálvanos. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Reconozco mi debilidad. Reconozco que no puedo. Reconozco que no puedo dar un paso más. Y te pido que me ayudes. Tengo debilidad con mi carácter. Tengo debilidad con un vicio. Tengo debilidad. Pero tú lo puedes hacer. Y este tiempo en Iglesia en Casa, te pido que lo hagas. Ayúdame. Y ahora te pido un favor. Usemos lo que Jesús dijo: adora. Vamos, adora un momento. Adora. Este es el tiempo para hacerlo. Jesús dijo, no temerás. No, dijo: al Señor tu Dios adorarás y le servirás. Y eso alejará todo vicio, eso alejará todo. Adora un momento. Padre, te adoramos. Te damos gracias porque en medio de nuestra flaqueza tú vienes a nuestro auxilio. Dios de gracia, Dios de misericordia, te adoro, gracias. Vamos, hazlo en tu casa. Puedes levantar tu voz un momento y decir: gracias, gracias, gracias Jesús, gracias Jesús. Te adoro, Jesús, te doy gracias, Jesús, porque eres bueno, porque eres bueno, porque eres bueno. Y alzo mis manos y levanto el nombre de Jesucristo, que es nombre que está sobre todo nombre. Amén. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios quede con ustedes. Y por favor, no importa tu flaqueza, acércate
a Jesucristo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra que hemos recibido. Recuerda, atesórala en tu corazón y ponla en práctica. Y si tú estás agradecido, puedes bendecir este ministerio. Acá te dejo toda la información para que puedas dar tus ofrendas o tus diezmos. Y recuerda que esto es para que podamos seguir trabajando y poder bendecir a muchas más personas. Recuerda que estos meses tenemos varias actividades. Te esperamos el día de mañana a nuestra reunión de jóvenes a las 6 de la tarde, Conexión Gimel. También te recordamos que tenemos nuestro congreso anual Enviados 2023 del 7 al 10 de diciembre. Si quieres asistir a nuestro congreso y no tienes información, puedes escribir al número que aparece en pantalla. Si tienes dudas de cómo adquirir tus entradas o si vienes del extranjero, también nos puedes escribir y con mucho gusto te estaremos brindando toda la información que tú necesites. Recuerda que si quieres más información sobre nuestras próximas actividades, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como siloechurch.gt, en Facebook como Iglesia Cristiana Siloé y en YouTube como Siloé Church. Ha sido un gusto poder compartir este momento contigo. Recuerda que te esperamos en nuestro próximo Iglesia en Casa.